Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Tratamos semanalmente un tema importante, trascendente para la ciudad de Medellín y hoy hablaremos de la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, cómo vamos. Analizaremos cómo va la ciudad, hacia dónde va la ciudad y qué aspectos deberíamos mejorar justamente para elevar el nivel de la calidad de vida de quienes habitamos la capital de la montaña. Un tema importante en el cual los invitamos a que participen con nosotros a través de la cuenta arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Y tenemos, por supuesto, invitados especiales para hablar sobre el particular. Un tema que, reiteramos, siempre tendrá muchas miradas interesantes y atractivas para nuestros televidentes. Están con nosotros Ana Catalina Ochoa, ella es la directora de Planeación de Medellín. Bienvenida, Ana Catalina, muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente está con nosotros Piedad Patricia Restrepo, quien es la directora de Medellín como vamos, la entidad que justamente tiene a su cargo la estructuración de la encuesta. Muchas gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches Juan Guillermo, buenas noches a los televidentes, al concejal Jesús Aníbal y a la doctora Ana aquí presentes. Eh, esperemos que esta noche sea bastante fructífera para contarles un poquito sobre los resultados de nuestra encuesta de percepción ciudadana. Sin duda alguna, les contaremos los datos y, y, y haremos igualmente un análisis de los mismos. Y está con nosotros el presidente del Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverría. Bienvenido, presidente, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un saludo muy especial para la doctora Ana Catalina, para la doctora Piedad, para nuestros televidentes y obviamente para mi familia, para el par de monitas que ya no están viendo. Muy bien. Y vamos a comenzar con el contexto, porque es importante que los televidentes entiendan efectivamente de qué estamos hablando. Y lógicamente comienzo con Piedad Patricia acerca de la encuesta como tal. ¿En qué consiste y, y cuál es su objetivo y su estructura general? Sí, Juan Guillermo, mira, la encuesta de percepción ciudadana la hacemos desde el año 2006, que es el año en el que arranca Medellín. ¿Cómo vamos? La encuesta busca complementar las condiciones objetivas de la población en Medellín. ¿Con qué? Con lo que nosotros denominamos la valoración subjetiva que tienen los ciudadanos sobre su propia calidad de vida y sobre la satisfacción que tienen con los bienes y servicios que ofrece nuestra ciudad. Para eso hacemos esta encuesta y llegamos cara a cara a 1.500 hogares de la ciudad con representatividad para las seis zonas urbanas, para tres niveles socioeconómicos. Ahí estamos hablando de los estratos 1 y 2. Ese es el nivel socioeconómico bajo, estratos 3 y 4, el nivel socioeconómico medio y estratos altos, estratos, eh, perdón, nivel socioeconómico altos estratos 5 y 6. Hombres y mujeres también tenemos representatividad y en ese sentido podemos hablar, cuando demos aquí resultados importantes de nuestra encuesta, de un ciudadano promedio, un ciudadano promedio en las seis zonas urbanas y por niveles socioeconómicos. Claro, ¿la encuesta se hace anualmente? Se hace anualmente, esta es nuestra decimosegunda encuesta de percepción ciudadana, que es otro valor agregado. Es decir, esta encuesta es estructurada, la hacemos con eh, rigor, digamos, estadístico y en ese sentido muchas de nuestras preguntas las podemos analizar desde el año 2006 que ha venido pasando en nuestra ciudad desde ese año hasta hoy, hasta el año de 2017. Claro. Y por eso quiero preguntarle a Ana Catalina por mm, la forma como la administración municipal recibe un insumo de esa naturaleza. ¿Es importante se constituye en una herramienta para para realmente avanzar? Gracias, Juan Guillermo. Claro. Es una herramienta muy importante, es como pararnos y decir, bueno, preguntémosle a la, a la ciudadanía cómo nos ve, cómo nos siente en temas de servicios públicos, en temas de educación, en temas de salud, en temas de espacio público, en temas de infraestructura. Y bueno, sentémonos y evaluemos a qué le estamos apostando y cómo vamos a hacer todos los proyectos estratégicos del año entrante apuntándole también a mejorar esos indicadores. Claro, y justamente ya puntualmente hablaremos de cada uno de ellos. Mm, señor Presidente del Consejo, y para el Consejo, ni hablar, es un insumo importantísimo para direccionar... Esa manera como se conecta con la comunidad. No, indiscutiblemente, pues, yo como profesor sé que la importancia que tiene de, de las evaluaciones. Y precisamente, Medellín, cómo vamos, evalúa de una forma desagregada cada tema, con diferentes comunas. Yo creo que es de mucho respeto y, y de poner mucho cuidado a esta encuesta porque nos sirve que hemos de cambiar, cómo hemos de seguir. O sea que lo felicito, toda la piedad. Muchas gracias, concejal. Bueno, bien. comencemos a hablar efectivamente de los resultados. ¿Qué es lo más destacable de la encuesta en esta oportunidad, Piedad Patricia? Bueno, primero, para recordar un poquito cómo hacemos ese análisis rápidamente. Nosotros tenemos unos ejes transversales de análisis que son la pobreza y la equidad. Es decir, los objetivos superiores de la política pública apuntan a eso: menores niveles de pobreza y mayores niveles de equidad en nuestra ciudad a través de igualdad de oportunidades. ¿En qué? en los activos de las personas, educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, en hábitat urbano, vivienda, servicios públicos, movilidad vial, eh, medio ambiente, un tema fundamental. Asimismo, hacemos también evaluación de la gestión pública y de la ciudadanía, a través, por ejemplo, del comportamiento ciudadano, la cultura ciudadana. Para este año, yo creo que eh, los mayores avances eh, se dieron en educación, la satisfacción ciudadana con... La educación desde la atención a la primera infancia, es decir, para los menores de 5 años, es una de las satisfacciones más altas en la ciudad y yo creo que es la respuesta eh, de la ciudadanía a una apuesta de ciudad desde lo público con el programa Buen Comienzo, que ya lleva más de 10 años, pero también con apuestas privadas importantes y eso se ve en la satisfacción tanto pública como privada eh, frente a la atención con, con la primera infancia. También con educación superior tuvimos niveles por encima del 80% de la satisfacción con la educación que están recibiendo nuestros jóvenes y con la educación básica, que el año pasado había tenido una reducción, este año vuelve y esa satisfacción crece y se ubica en niveles históricos también por encima del 80%. O sea que ese es uno de los grandes avances que, que refleja nuestra encuesta, es un resultado muy positivo. Otros donde no ha sido tanto y digamos que son históricos, no es que sea particularmente en el año 2007, tiene que ver con medio ambiente, la satisfacción de la ciudadanía con aspectos como la calidad del aire, como con la contaminación del agua, el ruido. No llegamos ni siquiera a un 20% de ciudadanos, es decir, dos de cada diez, ni siquiera llegamos a esa cifra que estén satisfechos con esas condiciones ambientales. Y otro asunto muy importante es el del comportamiento ciudadano. Le preguntamos al ciudadano, no cómo se comporta usted, uh -huh. porque la evidencia nos dice que todos estamos eh, muy dispuestos a decir que nos comportamos muy bien, aunque en la práctica no sea así, <laughs> pero cuando evalúan al resto de la ciudadanía, es decir, cómo se comportan los medellineses, ahí nos evaluamos mal. Y este año particularmente una reducción bastante importante en cómo apreciamos ese comportamiento. Entonces, ese es un llamado muy importante eh, para nuestra ciudad, para los ciudadanos, que le estamos aportando a la ciudad. La ciudad no solo se construye con una gestión pública eficaz, mm. transparente, sino también con el comportamiento de los ciudadanos. Claro, y ese es un, un muy buen mensaje. Eh, no solamente es un tema de la Administración, sino que cada ciudadano debe tomar aspectos importantes de una encuesta de esta naturaleza y aportarle a la comunidad. Eso significa... Ana Catalina, ni más ni menos, sí. que no hay entidad de la Administración que no esté de alguna manera tocada por la encuesta, es decir, es transversal, sí, es transversal y todas las secretarías, todas las dependencias deben mirar y mirarse de cara a lo que opina el ciudadano para corregir o para afianzar algunos aspectos positivos. Claro que sí, además nuestro Plan de Desarrollo, que es nuestra gran, gran hoja de ruta, habla de un tema de cultura, muy importante, cultura ciudadana, y que nos estaba hablando ya de la Patricia del tema. De ser conscientes de nuestro comportamiento para ver si se reflejan en todas las acciones que el municipio hace tanto esfuerzo por invertir en temas de educación, que ha me mejorado mucho, temas de salud, en temas de medio ambiente. También tenemos un montón de estrategias que también necesitamos conciencia de cada uno para poderlas llegar a, llevar a cabo y poder cumplir las metas. Un tema también de infraestructura muy importante, de espacio público. Queremos que el espacio público sea también eh, ese. De proyecto importante para que volvamos a disfrutar del espacio público con temas de cultura, con temas de, de, de educación, con temas. Pues, ¿Cómo llenamos ese espacio público a que le estamos apostando con un montón de estrategias que nos ayuden a, a, a fortalecer ese tema de cultura? Claro, desde el Consejo es posible redireccionar algunos caminos, algunas tareas, eh, a la luz de una encuesta de esta naturaleza, se replantea al interior hacer énfasis en algunos aspectos. O, o, ¿O de alguna manera también presionar para que se cambien algunos caminos o estrategias en, en temas específicos? No, yo analizando esta encuesta me hacía varias preguntas. La pregunta que ustedes decían que, ¿cuáles son las entidades que trabajan más por dignificar la vida de los medellinenses? Por la calidad de vida. Por la exacto. calidad de vida. Y resulta que, que, más que el Consejo, tiene todos los proyectos en educación, en medio ambiente, en cultura, o sea, todo pasa por el Consejo de la Ciudad de Medellín. ¿Y quién cree que nosotros ocupamos los puestos más inferiores en ese sentido? Ah, ¿sí? Por primer puesto la alcaldía. La alcaldía. Y, y yo digo, pero bueno, entonces la gente tiene un desconocimiento muy grande de este tema. Yo creo que el próximo presidente y la mesa directiva tendrá que trabajar más en indicarles realmente nosotros qué hacemos del Consejo de la Ciudad de Medellín. Por, por, por nuestra mano pasa todo el tema del presupuesto, el estatuto, toda esa movilidad, el tema del... De la desigualdad, o sea, nosotros nos toca mover todas las fichas para que la administración funcione. Y extraño que yo haya visto, sobre todo dentro del análisis que yo hice, es que, pues, como que pues, la gente no conoce realmente cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra funcionalidad, y si andamos los concejales de la ciudad de Medellín. O sea, yo siento que los, los, los señores ciudadanos de Medellín desconocen realmente qué hacemos los concejales de la ciudad. Claro. Piedad Patricia, hay un aspecto, digamos, que de alguna manera nos debe llamar la atención y es la disminución del porcentaje de personas que consideran que, que la ciudad va por buen camino. ¿Cómo analizaron ustedes ese aspecto ya tan puntual? Bueno, mire, esa es una pregunta muy importante de la encuesta porque es una de las que da el contexto de lo que vamos a ver alrededor de la encuesta, que tiene más de 130 preguntas. Esa tiene múltiples factores de explicación. Uno que hemos analizado, porque hay otras preguntas que se relacionan, una, por ejemplo, que le voy a mencionar acá en este momento, es también qué tan optimistas son frente a la situación económica futura claro. de la ciudad. Están muy correlacionadas. En un marco de coyuntura nacional donde tenemos un crecimiento bastante lento, donde ha habido retrocesos en algunos indicadores importantes del mercado laboral, como la tasa de desempleo. Que ha venido en aumento en los últimos meses, eh, también la formalidad del empleo con algunos retrocesos. Entonces, eso nos marca un factor muy importante para que las personas estén avisorando que quizá las cosas en la ciudad no van por buen camino. Y yo quisiera ahí hacer una anotación a lo que decía el concejal Jesús Aníbal, que creo que es algo para la reflexión como sociedad. Fíjese que él decía que el primer lugar lo ocupa la alcaldía. Eso es muy importante. Yo lo digo, uh -huh. claramente la alcaldía tiene el presupuesto público más importante de la ciudad para hacer inversión social. Ocho de cada diez pesos se van a inversión social. Uh -huh. Entonces, ese papel y ese rol, que vuelve y lo recupera porque venía en caída, es un aspecto importante, es importante. para este año. Uh -huh. Pero cuando analizas el segundo que queda ahí, son empresas públicas, ¿Sí? eh, como más de 40 puntos de diferencia con el primero y le siguen... Eh, como decía el concejal, el Consejo está de último, sí. casi de último, con muy poco porcentaje. Pero La 8%. pregunta que nos tenemos que hacer es acto. Los partidos políticos ni se uh -huh. digan, sí, con no. una muy baja valoración. Incluso el sector privado, la empresa privada también bajísimo, no por alcanza llevarlo. ni siquiera el 10%. Alcanza. Entonces, la verdad es que nos tenemos que reflexionar qué está pasando. Primero, desde un punto de vista comunicacional, y es que no. muchas entidades están haciendo muchas cosas por nuestra ciudad y eso no lo está viendo reflejado el ciudadano. Y segundo, también, cómo somos capaces de trabajar más mm. en alianza. Cómo trabajamos más de la mano, alcaldía con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, el propio consejo que tiene una labor muy importante de control político, una entidad como Medellín, como vamos, que es una alianza interinstitucional uh -huh. del sector claro. privado, nueve uh -huh. entidades apostándole a, a, a la calidad de vida de la ciudad, aportar nuestro granito de arena y que claramente tenemos que seguir trabajando en la alianza, porque el objetivo es uno. Creo que es el avance en la calidad de vida de la ciudad, en el bienestar de las personas que habitan nuestra ciudad. Entonces, uh -huh. sí, sí es un llamado. Sin duda, y un llamado interesante y una muy buena reflexión para concluir esta primera etapa de Punto de Giro. Hoy hablando sobre la encuesta de percepción ciudadana de la ciudad de Medellín, hecha por Medellín, ¿Cómo vamos? Recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Queremos que nos cuente cómo ha visto la vida de la ciudad en este año, cómo piensa que va Medellín, cómo piensa que va a llegar el futuro de la ciudad. Importante para conocer también su opinión. Unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy en el análisis de la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, ¿cómo vamos? Y hay un tema muy interesante mmm, en este campo, eh, Ana Catalina, porque ya usted lo decía en una pregunta anterior, que efectivamente hay una correlación entre esta encuesta y su contenido con lo que fundamentalmente es el plan de desarrollo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, hoy, cuando se está manejando el presupuesto de Medellín para el próximo año, ¿qué tanto se reflejan esos aspectos puntuales a los cuales la comunidad le da tanta importancia con la definición, por ejemplo, de los recursos para el próximo año? Eh, es una definición importante. Tenemos unos recursos importantes de inversión que son más de 4.3 billones de pesos. En temas, por ejemplo, de, 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 de desaceleración de la economía, es un eh. tema importante en el tema de obras y de empleo, porque vamos a estar ejecutando obras del año entrante en proyectos estratégicos tan importantes como ciclorrutas todo el tema de vías todo el tema de parques para vos todo el tema de la ciudad del occidente todo el tema de, de conectividad ecológica entonces bueno cómo va a impactar en, el, en, el, en ese indicador de empleo todo este tema de las obras nuevas que vienen ahora en, en el 2018 el tema de educación también, que le estamos siguiendo apostándole también al tema de educación, el tema de salud que sigue constantemente funcionando y con las des destinaciones específicas que están para el tema de salud. Entonces, empleo, salud, educación, todos están ya muy incluidos pues, en todo el tema de del presupuesto del 2018. Claro, y en este caso, doctor Jesús Aníbal, hay, hay un, un aspecto importante en el tema económico y es que, claro, el ciudadano de Medellín habla de su preocupación en el contexto económico, en el entorno económico, pero es que las decisiones económicas no son necesariamente locales. ¿Cómo tratar de alguna manera de hacer que las decisiones locales impacten de tal manera que sean capaces de estar por encima de ese entorno económico tan complejo que hoy tiene el país? ¿Qué se está haciendo desde el Consejo y qué se está haciendo hoy desde la proyección del próximo año? Yo siento que, que en esta encuesta faltó una pregunta al ciudadano. Uh -huh. Y faltó la pregunta es precisamente cuál es el rol del gobierno nacional con el gobierno municipal. Para ver qué respuesta tuviéramos tenido. Nosotros estamos huérfanos hoy del gobierno nacional. Y lo puedo mencionar dos o tres proyectos. El tema de Picacho, llevamos tres años esperando, 100 mil millones de pesos no han llegado. Y no, me parece. El tema del corredor de la 80. Nosotros teníamos toda la energía, toda la motivación de, de construirlo. El Gobierno Nacional aparece en ninguna parte. Y, y ponle otro elemento, otra pildorita más, es que el Gobierno Nacional ha tenido, pues son muy conchudos, digamos a palabras y paisa, de bajarle plata para el tema del restaurante escolar de los niños y niñas. Hoy la ha rebajado inclusive por el señor gobernador, presentó también un oficio sobre el tema, nosotros acabamos de firmar el día de hoy los honorables concejales de la ciudad, precisamente, y yo nacional, bueno, pero si no sino nos dan tampoco nos quiten, nos están quitando alrededor de 36 millones de pesos en estos dos años que tenemos nosotros, y nos ha tocado sacarlo de ahí. Y ahí, precisamente, nosotros estamos demostrándoles a la ciudad que nosotros sí estamos pendientes y presentes por la dignificación de la calidad de vida de, de, de todos los ciudadanos. Entonces Yo lo que siento es que el Gobierno Nacional ha tenido un descuido total. No se acuerda, no, parece que no tuviéramos en el mapa de Colombia, Medellín. Sí, claro, yo, yo, yo les digo que. Ahora, el tema de la salud. El Gobierno Nacional nos debe más de 500 mil millones de pesos. Hoy estamos en el debate precisamente con la entidad de salud, que tú me lo preguntabas, doctor Andrés Catalina. Pues no, el informe de ellos no le fue bien. Porque si a nosotros nos debe ese furgo de plata, el Gobierno Nacional, pues entonces todos están en la quiebra. Okay. Llámese Metrosalud, llámese Sabia pues Salula, que está pues obviamente mucho más llevada porque maneja todo este tema de, de, de régimen subsidiado. Pues yo pienso lo que sucede aquí es que hay que empezar a buscar a nuestros próceres que tenemos allá, nuestros representantes senadores y, represent y, 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 y representantes de la Cámara, que hagan más por nosotros. Porque nosotros nos vemos muy, bueno, la verdad que es que el alcalde es... Eh, tiene que hacer maravillas, secretario de la gente que hacer maravilla, usted tiene que hacer maravillas para poder cubrir los proyectos que tenemos ahí, para poder dignificar la calidad de vida en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de empleo. Entonces, yo creo que uno de los elementos, doctora Piedad, que nosotros tenemos ahí precisamente es que si el gobierno nacional no nos ofrece herramientas a nosotros, pues claro. Y fuera de eso, pongan un elemento más, el tema económico. Si nosotros tenemos más de 400.000 desplazados en esta ciudad uh -huh. y ya más de 100.000 venezolanos aquí, pidiendo un rinconcito, pidiendo un puesto, una situación. Porque me hacía una pregunta y los medios de comunicación, ¿y por qué tenemos el problema de tanto desempleo que ha subido? Tú lo decías ahora. Uno, un punto porcentual. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Correcto, pero también hay que mirar cuáles son las consecuencias de que hoy nosotros estemos en esa situación. Es claro. Estamos tratando de solucionar problemas. Que, le, que tiene que ver con el gobierno nacional, sí, pero que tenemos nosotros que hacerlo. Y por eso yo digo que ustedes pues, y todos nosotros estamos juntos. Hay que ahí. hacer milagros. Milagros, que la sea. palabra. Pero, y milagro tiene que ver de alguna manera, Patricia, con un aspecto específico, que es el de la salud. A mí me sorprendió el nivel de satisfacción con la salud. Yo pensé que iba a ser un renglón absolutamente bajísimo y, 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 y da que el 56% de los ciudadanos están satisfechos con los servicios de salud. ¿Qué analizaron? ¿Por qué? Porque esa es otra coyuntura que, como la económica, está inmersa en una realidad nacional y, sin embargo, aquí se sale completamente del marco. Bueno, eh, como usted bien lo dice, la satisfacción con la salud se ubicó en el 56%, es decir, casi 6 de cada 10 ciudadanos dijeron estar satisfechos con los servicios de salud que recibieron en el último año. Esa fue una cifra similar a la del año inmediatamente anterior. Y yo ahí retomo de nuevo lo que decía el concejal Jesús Aníbal, y es precisamente que aquí se hacen grandes esfuerzos, hay que decirlo, no solo desde lo público, sino también desde, desde lo, lo privado, privado, para tratar de ofrecer un servicio con calidad. No obstante, también nuestra encuesta lo muestra, los tiempos de atención eh, se vieron deteriorados, es decir, en conjunto crecieron los tiempos de atención, los tiempos de espera para que el ciudadano pudiera recibir el servicio y eso afectó sí otra variable que nosotros consultamos y es el derecho a la salud de nuestra ciudad, ¿cierto? Allí 41% dijo, bueno, no se respeta el derecho a la salud, precisamente en una coyuntura que ya no es coyuntura, ya realmente es un problema estructural del sistema de seguridad social en salud en Colombia y que viene afectando a la ciudad en los últimos años sin que hasta el momento se sobre una solución pronta, lo cual es bastante preocupante. Y bueno, no lo dicen los ciudadanos, o sea, no les afectó la satisfacción, pero sí el, el la percepción sobre el derecho a la salud. Claro, y quiero seguir con un punto especial para que continuemos con el análisis, porque es un tema muy sensible, que es el tema de la seguridad. Eh... También es de alguna manera sorprendente que la seguridad no aparece en los primeros renglones de la gran preocupación ciudadana, que uh -huh. uno podría pensar en un momento determinado que es un, un aspecto prioritario. Y si bien es importante, pues por delante están los que hemos hablado, la salud, el empleo, todo el tema del entorno económico. ¿Qué pasa con la seguridad? Porque además las cifras... Tampoco son tan dramáticas como uno podría pensarlo. Sí, no son dramáticas. Eh, de hecho, la seguridad, por ejemplo, en el barrio llegó a casi 7 de cada 10 ciudadanos y se mantuvo bastante estable frente al histórico. Bajó un poco la seguridad en la ciudad, uh -huh. la percepción sobre esa seguridad. Y lo que sí se mantuvo fue la victimización, en 15%, sí. lo mismo que el año pasado, pero mirando el histórico, precisamente desde 2006, sí tenemos que estar cuatro puntos por encima del histórico. Entonces, sí hemos tenido, y eso lo podemos corroborar también a través de indicadores de denuncia ciudadana, un crecimiento en la victimización, eh, si miramos el año pasado, y este frente al histórico. Yo diría ahí que los ciudadanos están mostrando una ruta a seguir, y lo decíamos en la presentación de la encuesta: y es que cuando le preguntamos cuáles son los problemas más sentidos de su barrio, tenemos en primer lugar un problema de droga adicción. O sea, la gente está asociando la droga adicción con problemas de seguridad en sus barrios. Y ahí yo creo que ese tema ha pasado muy por debajo en la agenda pública. Uh -huh. Hay que visibilizarlo más, no solo desde un punto de vista de seguridad integral sino adicionalmente desde un punto de vista de salud pública. Tenemos eh, pues hay otras estadísticas que muestran que cada vez, por ejemplo, los jóvenes están iniciando el consumo a una edad más temprana. Entonces, ¿cómo hacemos para generar entornos protectores que eviten que nuestros niños y nuestros adolescentes entren en drogadicción? Ese es uno de los problemas. El segundo problema es el de la presencia de combos uh -huh. que ejercen control territorial y así han sido reconocidos en nuestra encuesta por los ciudadanos. Y en tercer lugar, el atraco callejero, que es, digamos, el más mediático, bueno. el que le robaron a la señora o le robaron a un conocido, a un famoso, etcétera, uh -huh. pero está en tercer lugar. Antes hay otros problemas que la ciudadanía nos está diciendo, bueno, ahí hay, hay que hacer algo, porque son generadores de inseguridad en nuestros barrios. Claro, ¿qué pero, hacemos en ese, en ese campo? Pero, mire, Jesús pero yo quiero acotar algo con... Y me hacía la pregunta. Uh -huh. Hombre, bueno, en Medellín, ¿cómo vamos? Debe salir la seguridad disparada. Sí, que pensábamos uh -huh. todos. Claro. Y uno observa que para el ciudadano de a pie, lo, más, lo que más le preocupa es la salud. Así 74%. Y en segundo lugar, el empleo. El empleo. Uh -huh. Y así sucesivamente va marcando. Tercer lugar, educación. Uh -huh. Y el sexto lugar, seguridad. Uh -huh. Con el 18%. Mientras que la luz está disparada con el 76%. Sí, Entonces, yo también creo que esta encuesta nos va a servir muchísimo, como dice la doctora, es por dónde nos tenemos que, que encaminarnos. Por dónde. Que el tema de, los, como el tema de la, la situación que vive hoy la ciudad, de Medellín, la ciudad de Medellín fue catalogada en su momento la ciudad donde más marihuana se, se consume, del país, además. Entonces, hay que empezar a hacer un trabajo y lo estamos haciendo. Por ejemplo, el alcalde ya hemos estado en varios colegios con entornos protectores atacando precisamente el tema de la drogadicción. Y seguro que va a tener que tomar otras medidas. Entonces, yo pienso que, que hoy la gran preocupación del, del ciudadano es el servicio que se te prestar, Y por eso poner en primer lugar la sí. salud, así de claro, empleo, educación, uh -huh. son los uh -huh. tres más fuertes. Tres más fuertes, sí. Y se refleja de alguna manera con, con, con la directriz de, del alcalde Federico, eh, Ana Catalina, porque realmente son los puntos mm, precisos en los que se está haciendo un trabajo y en los cuales se va sobre todo a reforzar en el próximo año. Sí, exactamente. Uno de los proyectos estratégicos es el tema de seguridad. Estamos muy comprometidos con el tema de cámaras, de seguimiento, de hacer una sede para seguimiento del tema de seguridad, pero también complementando el tema también de combos y de, de barrios. Tenemos que llevar a los jóvenes a que estudien, tenemos una apuesta importante en el tema de becas con Sapiencia, más de 63 mil millones de pesos en ese programa. Esperamos tener 4 mil becas el año entrante y 10 mil becas en todo el cuatrenio. Entonces le estamos también apostando a la educación, también a la seguridad y también un tema de cultura ciudadana. Pero bueno, le eso, doctora Catalina, la construcción de la universidad en Exacto. la zona, zona occidental. Vamos, es un proyecto que vale 126 campus millones de pesos, el campo universitario, y que vamos a entrar ocho mil nuevos estudiantes. En ahí. San Javier. En San Javier. Uh -huh. Cerca al la... metro, cerca al tema transporte. Claro, de con todo ahí. Todo el tema. Y yo me voy a atrever a contar esa noticia. <laughs> pues así, Dios. Así <laughs> ponga bravo pues el alcalde. Hemos Muy pensado bien. comprar la Universidad Cooperativa en Buenos Aires, sí. donde también podemos acceder uh -huh. a otros 10.000 mil estudiantes, donde puede estar el SENA. O sea, lo que yo observo, en el, en, el, en, el plan, en, el, en el plan de desarrollo y que hace parte del plan local de desarrollo de las comunas, es que el alcalde le está apostando a lo que tiene que apostar, duro al tema de la inversión social para los jóvenes, para precisamente empezar a evitar el tema de la droga. Eso es lo, lo que tenemos que trabajar muy duro, porque eso es lo que dice la gente, es que hay mucha droga. Uh -huh. Pero ¿cómo sacamos los muchachos de no, es la droga? ¿no? Uh -huh. Entonces ahora viene lo que es la jornada única. vamos la, Pasado sábado acabamos de nosotros sí, aprobar. de aprobar un proyecto de ocho colegios APPs. Primero, oígalo bien, primer proyecto de APPs en Colombia, que nosotros trabajamos con el gobierno nacional. Exacto. Primero y el primer ejemplo. Y fuera de eso, cuando era metropolitana, vamos a construir otros seis colegios para una única, o sea, el alcalde y el Consejo de la Ciudad de Medellín estamos trabajando precisamente a eso, a eso, que siente el ciudadano. Y ahí hay algo importante, Ana Catalina, y es que la educación no es eh, una actividad aislada y simplemente la educación por la formación, sino que de acuerdo con este análisis, la educación es transversal a muchos de estos problemas. Es decir, la educación lo que permite Total, es todo. solucionar, claro, no, prácticamente no, la, no. la totalidad de la problemática. Estamos apostando a eso y el concejal decía el tema de la universidad es muy importante porque es un tema de conectividad de ciudad también. Se conectará entonces con el tema de movilidad para que sea más fácil que ellos lleguen porque según los estudios es que podemos darles becas, pero el tema de sostenimiento no está no está solucionado, entonces no van a la universidad o el tema de transporte es muy complicado, entonces tampoco pueden ir. Entonces, es la integralidad, que es lo que estamos pensando para que podamos solucionar los problemas en ese sentido. Claro, yo quiero que pasemos a un tema que ya lo mencionaba Piedad Patricia hace un rato, que es el tema del medio ambiente, porque hoy es, es una prioridad, no en Medellín, sino en cualquier ciudad importante del mundo, hoy le apunta fundamentalmente al cuidado que tiene que ver con el medio ambiente, porque es lo que nos queda para las próximas generaciones. Y allí sí hay algunos puntos lógicamente preocupantes, no sorprendentes de ninguna manera, todos sabemos los líos que hemos tenido ya eh, durante varios años en, en el área metropolitana por temas absolutamente eh, que tienen que ver con, con el clima, con la manera como está constituido el valle. En fin, son temas pues, que de ninguna manera tienen que ver propiamente con una administración pero que sí van preocupando al ciudadano. Contemos un poquito sobre ese, esa percepción de la comunidad. Sí, Juan Guillermo, como yo decía al inicio, uno de los temas con menor satisfacción en toda nuestra encuesta tiene que ver con el medio ambiente. Es que es, yo diría que es bastante grave que los ciudadanos, cuando les preguntamos por la satisfacción con diversos aspectos, ni siquiera llegue al 20% de satisfacción para calidad del aire, para calidad del agua del río y de sus afluentes, para el nivel de ruido de nuestra ciudad. Entonces ahí hay un espacio muy importante. De nuevo vamos con un llamado. Por supuesto es importante la gestión, la gestión coordinada, articulada, eh, no solo la alcaldía de Medellín, las nueve alcaldías de la región metropolitana, el área metropolitana como autoridad ambiental. Fundamental ese trabajo articulado para mejorar. El estado de nuestros recursos y también la percepción ciudadana sobre ellos. Pero también le cabe responsabilidad a los ciudadanos. Nosotros tenemos una pregunta en nuestra encuesta acerca de cuál es el aporte que usted le hace al medio ambiente en la ciudad. Enumeramos varias acciones y, y es poderosa, o sea, llama la atención. Por ejemplo, uno esperaría que a estas alturas, en pleno siglo XXI, con una agenda global de objetivos de desarrollo sostenible que pone la sostenibilidad ambiental en un punto central, y cuando les preguntamos si usted recicla, todavía hay gente que dice que no recicla. O sea, sí. ahí hay un llamado también de atención al ciudadano. Usted puede aportar. Usted puede poner un granito de, de arena para mejorar eso que usted critica y con lo cual no está satisfecho. También, por ejemplo, no arrojar basuras a la calle, a los ríos, y ahí no tenemos el 100% del ciudadano. No, yo no arrojo basuras. Uh -huh. O sea,. Eh, eso también es un llamado a la ciudadanía, cómo podemos aportar con cosas muy pequeñas, pero que van a tener un impacto muy grande en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Y ese es un tema, doctor Jesús Aníbal, donde se está trabajando arduamente. Hay una serie de estrategias puntuales y de acciones que buscan justamente, y mire cómo volvemos al tema educativo, porque es que uh -huh. este tema sí que necesita generar y sembrar una cultura. Que por fortuna cada vez es más sólida en, en, en los más pequeños. Esos son sí. los más conscientes sí. del tema medioambiental, pero eso tiene que seguir eh, permeando a toda la comunidad. Mire, yo, yo quiero recoger eh, unos conceptos de la doctora Piedad con el tema de la cultura. El tema de la cultura fue de los más sentidos negativamente en esta encuesta. El año pasado fue evaluada con el 60% bajo el 48%, y eso es muy grave. Eso es gravísimo. Porque es que el tema ambiental está en nosotros, en cada uno de nosotros. Está en el niño, en la señora, en el reciclaje. Está en el de la moto, el vehículo, el que saca el vehículo para ir a comprar una bolsa de leche. No lo hace caminando. Entonces, en las quebradas es el depósito de basura, de colchones, de esteras y todo lo demás. Entonces, hay una incultura. En movilidad. Se hizo un trabajo de solo bus, solo carril, y por ahí pasa el taxi, la bicicleta, la carreta, todo el mundo. Entonces hay, hay un respeto hay un respeto profundo por, por la norma. Nosotros no sabemos respetar la norma. Entonces obviamente que en el tema de medio ambiente nosotros somos los que contaminamos el medio ambiente, contaminamos las quebradas, contaminamos el agua, generamos problemas y conflictos en las vías. Eh, todo lo que está sucediendo nosotros nos hemos ganado. ¿Por qué? Porque no hay cultura. Entonces hay que trabajarle muy duro el tema de la cultura. Y el tema de la cultura no es solamente la Secretaría, la Secretaría de Cultura. No, eso es. El tema es de educación, de, de la Secretaría del Medio Ambiente, de, de, de todo, de, de la universidad, del colegio. Entonces, yo aprovecho el momento para decirle a los ciudadanos, eh, queremos un, un, un aire limpio, ¿qué hacemos nosotros. ¿Cómo tratamos los árboles? Nosotros cuidamos los árboles, sembramos un árbol. Entonces yo le pregunto a ellos. Si queremos un buen aire, una buena agua, una buena movilidad, pongamos algo nosotros. Claro, porque la administración, por ejemplo, y aquí vale la pena destacar, el proyecto de corredores verdes sí. es un proyecto absolutamente puntual frente a esta sí. problemática. Tenemos un proyecto estratégico que es el de corredores verdes, que es muy importante, ya comenzamos en la Unidad Oriental. Nuestra meta es tener mil metros cuadrados de silvicultura, todo el tema de, ser, de sembra de árboles y todo el tema es articulado con la área metropolitana y con la Secretaría de Medio Ambiente. Esa es nuestra apuesta y que sea una conectividad entre los cerros tutelares y todo el tema de corredores. Esa es nuestra esa apuesta en este proyecto estratégico. Hay un tema en nuestro proyecto ¿Ah? de corredores verdes, Avenida Oriental. Se van a bajar las murallas del faraón y ahí se bajan 2.5% la temperatura. Sí. Imagínense, más ahí en la línea oriental. Entonces, la doctora, ¿cuántos metros cuadrados vamos a construir? 480.000. 80.000. 80 Siembra de árboles y todo. Entonces, cuidemos los árboles. Claro, claro. son los que andan dan sí. Juan Guillermo, no, yo quisiera adicionar algo eh, que me parece importante de nuestra encuesta. Nosotros sí. vimos este año reflejadas dos cosas en esa pregunta sobre el, qué hace usted por cuidar el medio ambiente. Uno, aumentó el uso de... Llevar bolsas no plásticas al supermercado, uh -huh. claramente ligado a la política nacional de impuesto por bolsa. Sí. Es decir, el ciudadano también responde a los incentivos que el gobierno, Así sea nacional es, o sí. municipal, le crea. Otro importante, baja. O, 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 si, o si le toca el bolsillo. Si sí, le claro. toca el bolsillo, exacto. Claro. Los incentivos son Obligado. de tipo económico, de tipo cultural, <laughs> sí. etcétera. Y otro muy importante es que bajó el número de personas que nos dijeron yo desconecto los aparatos eléctricos. Resulta que acuérdese que el año pasado hubo toda una campaña porque estábamos de pronto sujetos a un apagón sí. para desconecte los aparatos, eh, disminuye el consumo de energía. Se acabó la campaña y pareciera que el ciudadano se le olvidó. Entonces, ese también es un mensaje importante. Y es que las campañas para el buen uso, por ejemplo, las campañas ambientales, tienen que ser sistemáticas, tienen que ser todo el tiempo, no pueden ser coyunturales. Continuas. La, exactamente. Continuas. La cultura se genera a través de la repetición de la repetidera. Sí. Y así tiene que y ser. otro tema sí, importante es duda. el tema de ciclorrutas. Tenemos un punto solamente de las personas que. Que se, que se transportan en ciclorutas y le estamos apostando a este proyecto que tienen ya teniendo la conectividad con el sistema de transporte con los 80 kilómetros de ciclorutas, yo creo que las más personas 80, 80, más de 80, más personas realidad. tendrán otra oportunidad, ¿Mm. pues, o sea, tendrán otro medio de transporte y le ayudarán también al medio ambiente. Claro, lo importante es que aprovechemos ese tipo de actividades Pero Guillermo, el medio ambiente, de de, la calidad Sí. De vida en medio ambiente, depende de todos. Nosotros. Depende de todos, por supuesto. Vamos a regresar en unos minutos, después de unos mensajes institucionales, a la parte final y algunos aspectos fundamentales que no hemos tocado, el tema de la convivencia, el tema de la movilidad, que también es fundamental en la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre la encuesta de percepción ciudadana que elabora Medellín Cómo Vamos. Temas importantes en los cuales los invitamos a participar. ¿Qué opinan de cómo ha evolucionado la ciudad este año? ¿Qué opina de lo que debe hacer la ciudad hacia el futuro? A través de nuestra cuenta arroba telemedellín y con el numeral punto de giro TM. Un aspecto vital hoy en el mundo entero en la calidad de vida es la movilidad. Y en la movilidad, Piedad Patricia, me da la sensación de que tampoco hubo un resultado catastrófico. Realmente eh, la gente ha entendido de alguna manera las dinámicas y, y la calificación es bastante aceptable. Bueno, a ver, Juan Guillermo, lo primero, tiene usted razón, el balance en general no es negativo. Empecemos por los tiempos de desplazamiento percibidos. Acá es muy importante recordar que es una encuesta de percepción ciudadana. Entonces nosotros es. preguntamos al ciudadano en el último año si sus tiempos de desplazamiento aumentaron, permanecieron estables o disminuyeron. Uh -huh. En general, el balance pareciera que el ciudadano nos está diciendo que en general esos tiempos de desplazamiento para la ciudad eh, tienden a reducirse. Eh, y eso lo decimos porque se redujo el porcentaje sí. de aquellos que dijeron que se demoran más tiempo, mientras que los que dicen que permanecieron en más o menos el mismo tiempo, permaneció estable y bueno, ya el, el resto pues por añadidura. Entonces por eso hacemos ese balance. Lo que hemos encontrado también a lo largo de los últimos años es que crece el uso del de sistema integrado de transporte, el masivo, mientras que baja el de buses y busetas. Y eso está muy correlacionado con que en, en términos de los modos públicos, la menor satisfacción está en buses y busetas. Mm. O sea, donde hay menor satisfacción es donde tiende a reducirse el uso. Por el lado de los modos privados, fíjese usted, las motos, los usuarios de las motos son los que más satisfechos están con ese modo de transporte. Y por eso es que en los últimos años se ha incrementado. El su crecimiento ha sido exponencial. Absolutamente. Entonces hay una correlación muy directa entre la satisfacción percibida con el modo que usualmente usan frente al crecimiento o no de ese modo de transporte para los usuarios, eh, así reportados en nuestra encuesta de percepción. También que llama la atención y es que no crecen los modos, digamos, más sostenibles, que son los modos humanos a pie y en bicicleta. Uh -huh. Se han mantenido estables más o menos en un... Eh, juntos uh -huh. no llegan a un 10%. Entonces, uh -huh. ahí creería yo que también hay un balance importante que hacer porque cuando vamos a preguntar a toda la ciudadanía uh -huh. cómo perciben la seguridad o inseguridad en los modos, lo que se percibe como más inseguro es el peatón y la, y bicicleta. la bicicleta. Entonces, claro. también ese es un llamado importante. Cuando, digamos, con todo esto que nos hablaba ahorita Ana, sí. frente a las ciclorrutas, por supuesto que es importante la infraestructura, pero también tiene que estar dotada uh -huh. de condiciones de seguridad para que los usuarios digan, ah, yo me voy a bajar de mi carro y me y voy no a ir voy, en bicicleta. O caminar. Claro, claro, o caminar. O me voy a ir caminando, exactamente. Por, por fortuna, Ana Catalina, en uh -huh. este campo um, también hay proyectos muy interesantes, estratégicos para el próximo sí. año que van a mejorar sin duda la manera como nos movemos en, en la ciudad de Medellín. Exactamente, le apostamos mucho a la movilidad sostenible. De los 26 proyectos estratégicos, tenemos más de 6 proyectos que se enfocan en temas de transporte y de, y de movilidad. Y del tema de malla vial, tenemos que mejorar la malla vial. Tenemos un montón de proyectos de ampliación de unas vías, por ejemplo, el tema de la 65, el tema de, de minas con la 80, el no. tema de campestre, el tema de altavista. O sea, tenemos varios proyectos que también le apuntan a ese tema de movilidad. Tenemos las 80 kilómetros de ciclorrutas que ya los mencioné, que esperamos que suban. Eh, cuando nos midan el año entrante, subamos pues como ese porcentaje de, de ocupación del tema de, de movilidad a través de la bicicleta. Tenemos también temas del de sistema integrado de transporte. Le estamos apostando a tener un sistema integrado de transporte con una tarifa única. Y también todo el tema de, de, de proyectos viales pequeños o de broches, como lo llamamos nosotros, esas pequeñas intervenciones que hacen más fácil la movilidad. Las tenemos identificadas en toda la ciudad ya por tramos y, por, y en todas las comunas y, estamos y tenemos una inversión más de 106 mil millones de pesos en ese sentido. En ¿Ese, ese será un impacto Exacto. sin duda enorme en ese campo. Pero, Guillermo, yo, yo, sí, yo traigo un análisis con el tema de movilidad, tema de motos, el vehículo personal, taxis, Mimo metro, metro plus. Mire, tema de motos. Yo siento que en la encuesta... Por el azar, porque yo sé que es una encuesta aleatoria, pues les tocó a muchos contestar la encuesta que son dueños de motos. Es pues que en la ciudad de Medellín hay 900 mil motos. Hay más motos que vehículos. Claro, que, vehículos hay 600.000 particulares. Más carros. ¿no? Entonces, eso ha subido una cosa tremenda. Con un agravante: que las motos, en la ciudad de Medellín, diario caminan 900.000 motos. ¿Sabe cuántas hay matriculadas en Medellín? 30.000. ¿Ah, sí? O sea, nosotros tenemos ahí. el problema y la plata la recibe Sabaneta o la recibe Vigado, donde la están las motos matriculadas. Entonces, claro, la mejor forma de hoy de uno caminar en Medellín con tranquilidad y con rapidez es montar una moto. Pero allá en cultura. Que si existe con manejo, la cultura y la educación. No, ¿no? En, claro, como parecen culebritas, y allí parece un accidentado, allí otro, un muerto. Una cosa. Lo mismo sucede con el tema de, del, 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 del taxi. 87%. Y se viene trabajando mm. muy bien el tema. Y por eso no ha variado mucho el tema de la movilidad, ¿cierto? Y el servicio que es óptimo, el metro, indiscutiblemente. Es, sí, metro produce aviónizado mucho, entonces digamos, no todo el transporte interno. Y a eso abónele de que los buses, esta administración logró cambiar todo el tema del combustible. Tenemos más de 200 resoluciones para cambiar mm. bus que contaminaban un 100% y van a tener euro, euro 4, euro 5 para manejo del aire. Eso nos ayuda. Por eso digo que el tema de la movilidad es muy importante, pero cuando estamos atrás con el tema de la movilidad y le estamos trabajando el tema de la seguridad, como dice la doctora Piedad, precisamente porque uno va, yo soy ciclista, yo soy ciclista, uh -huh. yo soy ciclista montador uh -huh. de bicicleta y uno sale con mucho temor porque le roban la bicicleta, porque lo atracan, es una uh -huh. situación... Entonces, por eso el tema de las cámaras, nosotros como podemos van a ser 760 cámaras, sí. una inversión de más de 80 millones de pesos. Entonces, yo pienso que a esto se le viene trabajando también para generar tranquilidad y motivación de usar otros elementos claro. y de esa manera ayudar a la ciudad. Ya entramos en la, en la recta final eh, del programa, pero es importante hablar de la gestión pública. Y en ese campo quiero preguntarle, doctor mm, Jesús Aníbal. Mm, sobre este tema fundamental, porque la verdad, pues eh, el 86% de los encuestados tiene una imagen favorable del alcalde Federico Gutiérrez, y en general uno podría decir que en Medellín hay una confianza bastante significativa en la tarea de la gestión pública, y eso. Es fundamental porque es una manera de darle un espaldarazo, de apoyar lo que se hace desde las administraciones. Y es de alguna manera una de las razones de por qué Medellín permanentemente sigue avanzando. Sí, es verdad. En los seguimientos que, que yo le he hecho a Medellín, ¿cómo vamos? Yo, yo, yo llevo concejal 14 años. Yo, Tiene creo, más, que llevo más que el programa. Llevo más que el programa. Estaba antes Te que. vamos el... a ajustar 12. <laughs> 12. Entonces ya le he hecho un seguimiento y en esa ciudad ningún alcalde de Bamán. Uh -huh. Ninguno. Obviamente con diferentes características. El, el, el alcalde Federico es un hombre muy pegajoso. Saluda, da el piquito, da el abrazo, escucha a la persona. Nunca él se encuentra como alterado. Uh -huh. Venga, hágame el favor. O sea que uy, Federico es un alcalde altamente popular, no solamente en Medellín, sino en Colombia. En el país. En el país. Es una persona, un ser humano. El doctor Federico, un ser humano, un hombre con toda la amabilidad, con todo el carisma. Y estoy plenamente seguro que el futuro de Federico va a ser muy óptimo, muy importante, por lo que él viene haciendo con la gente. O sea, y lo hace de corazón, y lo hace de razón. O sea, se conoce la ciudad, fue ocho años concejal, y eso le sirvió mucho para conocer todo esto. Entonces alcalde tenemos, claro. indiscutiblemente, con una capacidad de escucha. Yo le agradezco al alcalde por lo que hace con el consejo, el poder de escucha con el consejo, si hay que hacer una reunión semanal, la hacemos, si hay que hablar de un tema, lo hablamos, y para la muestra un botón, las APPs, 19 votos a favor. Claro. Eso fue, pues, y hay un aprecio grande, ¿no? Yo siento que toda la gente, sin excepción toda la gente de Medellín, aprecia, quiere a Federico y se mantiene altamente agradecido con él. Y de alguna manera demuestra el alcalde que, que tiene oídos para este tipo de Total. temas y que definitivamente los pone en práctica en lo que viene. ¿Qué nos imaginamos? Piedad Patricia es el gran objetivo. Lo que Así se busca es. es que esto no se quede en el papel, sino que se traduzca uh -huh. en, en, en estrategias es. y tareas. Y acciones que mejoren la calidad de vida del ciudadano. Claro, así es, así es, Juan Guillermo. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que el objetivo de Medellín, como vamos tanto con este informe, en la encuesta de percepción ciudadana, como con, el, como con el informe de calidad de vida, con indicadores que en su mayoría provienen de la propia administración y que usualmente presentamos en el primer semestre, la idea es incidir de forma muy importante en la administración municipal, en la toma de decisiones, en el control político que hace el Consejo. Por supuesto, eh, el alcalde, su equipo de sí. gobierno, tiene toda la capacidad para decidir a qué le apuesta no. frente a estos resultados. Quizás algunas cosas no la consideran como tan prioritaria, pero en eso estamos y consideramos que es una herramienta supremamente valiosa y que aquellos que quieren indagar un poco con mayor profundidad, ahí los vamos a invitar. No sé si ya desde, desde ya les, les los invitemos a que entren a nuestra página web www.medellincomovamos.org, ahí van a encontrar todos los resultados, van a encontrar una infografía para que el ciudadano eh, pueda entender con mucha mayor facilidad los principales resultados de esta encuesta que en gran parte ya los hemos comentado acá con usted. Claro, y en el cierre, Ana Catalina, eh, no cabe duda de que la administración no pone oídos sordos para a este tipo de contenidos, les da su tratamiento y los pone efectivamente en práctica. Claro que sí, es una foto muy importante para nosotros y para tomar las nuevas decisiones que nos, que nos corresponden tomar en el 2018 y con el Consejo de Medellín muy importante, todo ese acompañamiento que hemos tenido para nuestras inversiones de más de 4.3 billones de pesos en nuestros proyectos estratégicos y cada proyecto estratégico le apunta a uno de esos indicadores que nos ha mostrado Medellín cómo vamos. Y eso realmente es lo que apreciamos y todos en el fondo estamos únicamente interesados en mejorar la calidad de vida de una ciudad tan maravillosa como esta, Medellín. Muchísimas gracias, gracias por participar usted. con nosotros, gracias, gracias por sus aportes, usted. gracias igualmente a los televidentes que han participado desde sus hogares a través de nuestras cuentas los invitamos para que continúen en esta franja de opinión y análisis mañana y el próximo jueves porque seguiremos comentando y analizando temas importantes para esta lindísima capital de la montaña continuamos con la programación de Telemedellín feliz noche